Mesopotamia significa entre ríos o tierra fértil. Mesopotamia es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo que se ubica entre los ríos Tigris y Eufrates, y que por extensión comprende las zonas fértiles que se sitúan al margen de ambos ríos, por lo cual, se trata de un área que se prolonga coincidiendo con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del norte-este de Siria. Por lo general, se hace una distinción adicional entre Mesopotamia Norte o Superior y Mesopotamia Sur o Inferior. La Alta Mesopotamia, también conocida como Jazira, es el área entre el Eufrates y el Tigris desde sus fuentes hasta Bagdad, mientras que la Baja Mesopotamia es el área desde Bagdad hasta el Golfo Pérsico e incluye Kuwait y partes del oeste de Irán. El término Mesopotamia se refiere principalmente a toda esta zona en la Edad Antigua, en cuya época se dividía en Asiria, al norte, y Babilonia, al sur. Babilonia, también conocida como Caldea, a su vez, se dividía en Acadia, parte alta, y Caldea, parte baja. Los nombres de ciudades como Ur o Nippur, de héroes legendarios como Gilgam, del código de Hammurabi y de los extraordinarios edificios conocidos como Zigurats, provienen de Mesopotamia antigua. Y episodios mencionados en la Biblia o en la Torá, como el diluvio universal o la leyenda de la Torre de Babel, manifiestan hechos ocurridos en esta zona. El pensamiento prefilosófico de Mesopotamia era politeísta. Esto significa que creían en muchos dioses. Creían que la Tierra era una isla gigante y que se dividía en cuatro sectores en donde les rendían culto a varios dioses en una sola región, pero en su conjunto les rendían culto y tributo a todos ellos. Las numerosas civilizaciones que florecieron en el área influenciaron las religiones abrahámicas. Las religiones abrahámicas son de creencias monoteístas, esto es, la creencia en un solo dios, y que reconocen una tradición espiritual identificada con Abraham. Este término es usado principalmente para referirse colectivamente al judaísmo, cristianismo e islam. A estas religiones se suman en ocasiones otras como el bahaísmo, los samaritanos, los mandeos y los drusos. En el tercer milenio antes de Cristo se hicieron populares en los ambientes letrados cortesanos las colecciones de proverbios, que pueden considerarse sentencias útiles para la vida y que constituyen una forma de pensamiento. Gracias a ello sabemos que en un primer momento la realeza se preocupaba por la exaltación y divulgación de sus victorias militares. En este sentido hay que destacar que el sector estatal o público estaba compuesto por aquellos que poseían la propiedad del templo y el palacio como una propiedad del dios del cual eran sus representantes en la tierra, y cuyo principal objetivo, si bien en un principio fue la obtención de los excedentes de producción para el sustento del templo y del personal, escribas, sacerdotes y administrativos, fue evolucionando hacia el control total de dicha producción, con lo cual las tierras, que eran trabajadas por campesinos influenciados bajo una cohesión física ideológica, los cuales eran remunerados por el poder con raciones de cebada, lana y aceite para iluminación e higiene y variaban en cantidades según edad y género. Cercanos al palacio se encontraban los llamados hombres, que eran ciudadanos con posibilidad de acceso a la tierra y estaban ligados a la actividad palaciega al igual que escribas o funcionarios que habían conseguido acumular el capital para la explotación de las tierras. Otro sector social estaba compuesto por los llamados mezquinos, conformado por sectores que podían vivir solamente de su trabajo corporal y el cultivo de sus parcelas. Estos pertenecían a los grupos sociales más débiles debido a que se encontraban socialmente desprotegidos y eran súbditos del rey, quien, como ya se dijo anteriormente, era el responsable del templo. Por último, estaban los esclavos o siervos, conformado por personas que tenían deudas con el palacio y eran siervos voluntarios que trabajaban para poder saldar sus deudas, o bien ejercían como guerreros junto a enemigos cautivos. Tanto babilonios como sumerios aceptaron la identidad que supone tener un nombre. Para ellos el tener un nombre era sinónimo de existir. Además, el conocimiento de los nombres divinos tuvo una enorme resonancia. Existen al respecto documentos muy llamativos como el diálogo del amo y el siervo o el monólogo del justo sufriente. Igualmente es de destacar el pequeño Avesta, Corda Avesta, mucho más reciente que los libros precedentes, y cuyo contenido lo forman himnos de gran belleza poética dirigidos a las diversas divinidades secundarias, Yazatas, que el mateísmo tardío ha incorporado a la religión de tipo monoteísta de Zoroastro. Dichos himnos servían para las devociones privadas y podían ser recitados tanto por los laicos como por los sacerdotes. Durante la época persa, los libros más antiguos de la Avesta contienen verdaderas concepciones filosóficas abstractas, con la responsabilidad humana de los propios actos o la libre elección entre el bien y el mal. La Avesta es el conjunto de textos sagrados de la religión mateana que forman el libro sagrado y el código sacerdotal de los zoroastrianos. En su forma actual, está compuesto de dos grandes partes. Por un lado, nos encontramos con los textos litúrgicos,
consistentes en himnos para los sacrificios, reglas referentes a todas las circunstancias de la vida, los ritos y normas de purificación del mal. Se encuentran también varias narraciones cosmogónicas y mitológicas y una colección de oraciones y de invocaciones. Durante el reinado de Shepur II, en el siglo IV a.C., se fundó una academia en Dhondisapur, que constaba de una facultad de medicina desarrollada en la filosofía de Galeno. Galeno de Pérgamo, en la actual Turquía, vivió entre el año 129 a.C. hasta el 216 a.C. Fue un médico y filósofo griego. El pensamiento de Galeno ejerció una profunda influencia en la medicina practicada en el Imperio Bizantino, que se extendió con posterioridad a Oriente Medio, para acabar llegando a la Europa medieval, que pervivió hasta entrado el siglo XVII. Giorgio Buxellati, quien ha publicado extensamente en los campos de la filología Ekadie, la lingüística y la literatura, la grafología cuneiforme, historia de las instituciones políticas y la religión mesopotámicas, entre otras obras, sostiene que los orígenes de la filosofía se remontan a la sabiduría mesopotámica temprana, que encarnaba ciertas filosofías de la vida, particularmente la ética en forma de dialéctica, diálogos, poesía épica, folclore, himnos, letras, obras en prosa y proverbios. La razón babilónica y la racionalidad se desarrollaron más allá de la observación empírica, lo que implica un ejercicio de la abstracción. La abstracción es una operación mental destinada a aislar conceptualmente una propiedad o función concreta de un objeto, y pensar que es, ignorando otras propiedades del objeto en cuestión. El pensamiento babilónico era axiomático. El concepto de axiomático se emplea de manera extendida para referirse a todo aquello que resulta evidente y verdadero, es decir, está probado que es así, como se presenta y muestra y entonces resulta ser incuestionable e irrefutable ante los cuestionamientos que puedan surgir y que quieran mostrarlo como algo dudoso o abrir inquietudes acerca de él. El pensamiento babilónico también se basaba en una ontología de sistemas abiertos. Ontología significa el estudio del ser, estudia el ser en general y sus propiedades, y analiza las diferentes entidades fundamentales que forman y componen el universo. El pensamiento babilónico tuvo una influencia considerable en los principios de la antigua filosofía griega y helenística. En particular, el texto babilónico Diálogo del Pesimismo contiene similitudes con el pensamiento agonista de los sofistas, la dialéctica y los diálogos de Platón, así como resulta ser un precursor del método socrático. El filósofo jónico Tales fue influenciado por las ideas cosmológicas de Babilonia. La filosofía se originó en el ámbito de los escribas. Por desgracia, no se conserva ningún tratado al estilo de los de Boecio, pero son bien conocidos los poemas, diálogos y proverbios que constituyen una sólida reflexión. Si quieres saber más sobre cómo evolucionó Mesopotamia, sobre cómo vivían, cómo eran las estructuras sociales, políticas o económicas de los sumerios, de los acadios, de los babilonios o de los asirios y sobre la invasión persa, visita en este canal los vídeos de historia. Si quieres saber sobre su religión, visita igualmente en este canal los vídeos de historia de las religiones o de mitología.